Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por conectarse a este streaming del día de hoy. Aquí en la página de Datalogic, vamos a hablar el día de hoy de un tema bastante interesante que se llama, le pusimos el e-commerce crece en Latinoamérica y un análisis de su evolución, donde vamos a estar compartiendo cierta información importante, algunos datos que tenemos de cómo ha crecido el mercado del e-commerce. Pues consideramos que esta tendencia es algo que está impactando bastante en el comercio en nuestra región. Entonces, queremos compartirles cierta información bastante relevante de uso para todos nuestros clientes y partners en cuanto a las tecnologías que tiene Datalogic, que es uno de las empresas que está innovando en en este cambio de la forma de hacer negocios, ¿no? Con el e-commerce. Entonces, bueno, mi nombre es Artemio Lara, soy Distribution Channel Account Manager para Datalogic en México y Latinoamérica y junto con mi compañero, con el ingeniero Armando Pérez, quien es Territory Account Manager, quien tiene mucha experiencia en aplicaciones de intralogística, en aplicaciones con dispositivos de mobile computers, handheld scanners y, bueno, bastantes años en esta industria, tanto del retail como de manufactura y bueno, en la compañía, ¿no? Buenos días, Armando. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mucho gusto de estar aquí con ustedes un ratito. Gracias. Entonces, vamos a presentarles cierta información que nos parece, les digo, bastante importante. Voy a ir compartiendo aquí mi pantalla. Acá tengo la presentación. Entonces, bueno, quisiera ver acá cuántos estamos conectados en el YouTube Live. Espero que se nos vayan uniendo más. Bueno, todos los que se están uniendo, bienvenidos, muchas gracias. Entonces, les decía, el nombre de la presentación es esto, basado en e-commerce. Y bueno, tenemos algunos datos del comercio que se ha dado en Latinoamérica, ¿no? Algunas de las tendencias que podemos ver del retail a través de e-commerce en México, tengo por aquí alguna información que obtuvimos, ¿no? De distintas fuentes, la revista Expansión, que es una de las fuentes más interesantes y fiables que tenemos también, donde revisando un artículo de Jorge Sentís. Dice que en 2020 las ventas a través de e-commerce crecieron en un 50%, ¿no? Y los retailers que son omnicanal, es decir, que pueden tener un mix entre ventas a través de internet, pero que también tienen tiendas físicas, crecieron sus ventas en un 46% durante 2020. Y bueno, el comercio a través de las tiendas físicas, como regularmente se hacía, disminuyó en un 16%. Claro, esto lo podemos ver precisamente por los efectos de la pandemia, donde estábamos realmente aislados y donde, bueno, tratábamos de hacer todas las transacciones a través de internet, ¿no? Entonces, digo, debido a esto, son algunos de los efectos que observamos, pero sin embargo, podemos ver que también en 2025, bueno, la tendencia que esperamos es que siga de esta forma haciéndose este comercio, ¿no? Se espera que el e-commerce crezca en un 226%, casi que se tripliquen las ventas ahí. Bueno, yéndome un poquito atrás, en 2021, también por aquí alguna información que tenemos de Edge, Mercado Libre, que es una de las plataformas más importantes en México y Latinoamérica, vendió solo en 2021 a través de su plataforma 3.8 billones de dólares. Y estima un crecimiento, ahora hablando un poco más hacia el futuro, hasta 2026, estima un crecimiento de un 11%, ¿no? Un crecimiento anual completo de un 11.8%. Entonces, realmente la estimación del crecimiento de hacer negocios a través de e-commerce es bastante positiva. Se espera también que en 2025 tengamos un split en cuanto a las ventas
de un 24% a través de e-commerce y un 76% a través de ventas regulares. Y lo que se estima es que también todos estos clientes que tengan la posibilidad de hacer negocios a través de internet van a tener más como las tiendas físicas, como cuestiones de experiencia o showrooms, donde pueden mostrar los productos, ¿no? Sabemos que hay ciertos productos que obviamente pues no vamos a comprar simplemente por el precio o por la entrega, ¿no? Son productos que tenemos que conocer. No sé, por ejemplo, los coches simplemente ya en Estados Unidos se pueden comprar o se puede ordenar un coche por internet, ¿no? Ustedes saben de la marca pues que está despuntando más en coches eléctricos. Sin embargo, pues tenemos que ir a conocerlo, al menos hacer una prueba de manejo. Lo mismo en ciertas compras como son, pues no sé, celulares, artículos electrónicos. De pronto es ir al showroom y conocer el nuevo modelo, probarlo, convencernos. Y entonces haces tu compra por internet, donde puedes usar seguramente tu tarjeta de crédito, donde pones tu dirección, donde a lo mejor, aunque no haya disponibilidad en esa tienda, ya no tienes que transportarte hasta la otra sucursal, sino que simplemente haces tu pedido y te va a llegar en tu casa, ¿no? Ahora, hablando de esto, ¿qué es lo que queremos los clientes? ¿Cuál es nuestra expectativa, no? Obviamente, tener la entrega de forma más rápida, si es posible el mismo día, que llegue bien nuestro producto, que no haya errores, que no nos vayan a mandar un modelo inadecuado, que no tenga daños, obviamente, al llegar y, bueno, pues que el costo del envío realmente se vea disminuido o incluso que sea incluido, ¿no?, en nuestra compra. Entonces, esta es la experiencia que esperamos. Para lograr esto, ¿qué es lo que pasa detrás? Hay todo un trasfondo, ¿no? Tanto en la parte de intralogística con todos estos clientes, que, bueno, estos son nuestros clientes a quienes les llevamos como Datalogic la tecnología, y que como usuarios que compramos productos a través de internet, esto es todo lo que pasa atrás, ¿no? En esta diapositiva podemos ver en la parte izquierda que mostramos algunos de los procesos que se llevan en cuanto a intralogística y en la parte derecha, CEP, que significa Courier Express Parceling, que son las paqueterías, ¿no?, instantáneas y mensajerías. Entonces, realmente los procesos pueden ser un tanto similares porque hablamos que todo esto ocurre en los almacenes. Entonces, los procesos van a cambiar de acuerdo al nivel de automatización y de tecnología que nuestros clientes estén implementando, ¿no? Podemos ver toda una cadena que sucede y distintas compañías, por ejemplo, que se dedican a la parte de almacenamiento de los productos para los usuarios o para más bien para los clientes que son los que los manufacturan, ¿no? Que pueden ser productos desde tabaco, no sé, prendas, cuestiones electrónicas, obviamente, computadoras, etcétera, hasta productos de consumo, ¿no? Todas estas industrias usan ciertas compañías que les pueden almacenar los productos, manejar la logística y luego embarcar los productos para entregarlos al cliente final. Ahí es donde suceden todos estos procesos en la parte de las paqueterías y mensajerías. Ahora, en cuanto a las aplicaciones en intralogística de la parte izquierda que les mencionaba, contamos o nosotros lo mapeamos de esta forma, ¿no? Inbound Logistics, que es cuando se reciben todas las materias y entonces se tienen que organizar en el centro de distribución, digamos que como entrada, que pueden ser a lo mejor ciertos materiales que después se van a convertir en para despachar ciertas órdenes. Luego, toda la automatización del centro o del almacén, la parte de Order Fulfillment, que es el surtido de órdenes de acuerdo a los pedidos que ponemos como clientes, y Outbound Logistics, que son todos estos procesos que suceden al final y donde se van a embarcar nuestras órdenes, ¿no? Son todos estos procesos que pasan en un centro de distribución o en un almacén. Lo que les comentaba, aquí podemos ver una gráfica, ¿no?, más o menos de dónde ocurren. Obviamente, todos los clientes tienen diferente organización. El mapeo es distinto de acuerdo a veces a la logística que ellos quieran implementar, pero son procesos que se van a asimilar mucho en los diferentes clientes, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, acá, bueno, todo el proceso de automatización del almacén que ocurre con dispositivos como son sensores, como son lectores automáticos, como son escáneres de área, etcétera. Todos estos
son productos que tenemos en DataLogic, ¿no? La parte de order fulfillment, donde intervienen personas, por lo regular, esta es una parte donde las personas interactúan con los productos y que todavía es un proceso un tanto manual que se requiere de esta forma, y entonces necesitamos darle a las personas las herramientas para que puedan optimizar su trabajo, que sea ergonómico, que no se lastimen y que puedan, obviamente, hacer su trabajo de forma más rápida, es decir, aumentar la productividad, ¿no? Entonces, aquí varios procesos que ocurren en la parte de intralogística. En la parte de las paqueterías que comentaba hace un momento, son procesos un tanto similares, pero acá nos vamos a enfocar, por ejemplo, a todo lo que pasa para el despacho de órdenes, ¿no? Tenemos aquí, se ve en la parte de abajo, un sorter, ¿no? Que es una banda como tal que está distribuyendo los productos, pero de manera automática. ¿Cuál es su criterio? Obviamente necesita un lector de códigos para poder obtener esa información y entonces repartirlo. Tener ese filtrado o ese sorteo de, como tal, de los paquetes. Vemos aplicaciones como lo que dice DWS, Dimensioning, Weighing and Scanning, donde intervienen dispositivos de pesaje, de dimensionamiento para obtener la volumetría de los paquetes y también de lectura de códigos para tener toda la trazabilidad. Con esto, digamos que se automatiza todo el proceso de sorteo en un centro. Algunas de las tendencias también en esta parte de aplicaciones, de cómo está cambiando conforme la tecnología avanza, podemos permitirle a nuestros clientes hacer esta trazabilidad, este sorteo y todos estos procesos de forma más eficiente, ¿no? ¿Por qué? Esto va de acuerdo a las necesidades, obviamente, del mercado. Antes, se esperaba que a lo mejor las órdenes que se ponían, tenías que encargar un lote o un pallet de un producto y esperabas eso. Y entonces, aquí hablando en el proceso intermedio de nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, para surtir algo, una farmacia, pensémoslo así, o un cliente farmacéutico, sabía que a lo mejor solo podía esperar que tenía que pedir, un millar de cierto producto y era así un pallet completo y no podía hacerlo de otra forma. Ahora, obviamente, para eficientar, para disminuir costos, la tendencia es que se tenga un mix mayor de todos estos productos, ¿no? Tanto en la industria farmacéutica, en la industria automotriz, en la industria de alimentos y bebidas. ¿Qué es lo que esperan nuestros clientes? Ahora, no tener que comprar a lo mejor, un pallet completo de cada sabor, pensando en la industria refresquera, y entonces después que le sobren ciertos productos, que a lo mejor es un sabor que no se vende, vamos a pensarlo así, y para poder armar órdenes. Entonces ellos dicen, no, yo quiero pedir exactamente lo que necesito y entonces con esto optimizar tanto mis costos como la productividad de mi centro de distribución o de mi almacén, no tener ahí almacenadas cosas que no necesito. Entonces vamos viendo que los embarques van en más pequeños, ¿cómo se llama? En más pequeños, pallets o órdenes, que además la velocidad cada vez va siendo mayor, es decir, se tienen más órdenes que se van colocando, como ahora, lo que les decía hace un momento, ¿no? Esperamos que cuando ponemos una orden, pues nos llegue el mismo día. Entonces, esto tiene que ser, todos estos procesos para el surtimiento de órdenes tienen que darse de manera más rápida. Ajá, entonces hay que optimizar todos estos pequeños puntos de inspección o de trazabilidad que tenemos. Ahora también que este tipo de bloques pues vayan más mezclados y obviamente no tener tanto stock, ¿no? Un momento. Un momento, disculpen que se salió esto, pero entonces lo voy a poner aquí directamente en el archivo. Listo, esperamos ahí a que abra la presentación. Entonces, les decía, esta es la tendencia que estamos teniendo para el surtimiento de órdenes, ¿no? Donde
Obviamente se tiene que implementar tecnología para lograr satisfacer a los clientes de esta forma. Como se hacía anteriormente, digamos que es un proceso que tiene que ser más manual y no permite a lo mejor el tener el proporcionar toda esta forma de manipular tanto los embarques como los productos que tienen nuestros clientes en sus centros de distribución, ¿no? Entonces, también en cuanto a la información que nos pueden proveer las distintos paquetes o los distintos empaques, bueno, también ha ido evolucionando conforme la tecnología, ¿no? Anteriormente, digo, todo esto empezó con lo que conocemos como son los códigos de barras, ¿no? Que es con lo que se empezó a poder dar esta trazabilidad en los productos. Sin embargo, ahorita contamos con más elementos que podemos utilizar, y esto más del lado de nuestros clientes, que son las paqueterías, y que, bueno, podemos obtener más información de forma también más rápida y tener una mejor trazabilidad y una mejor rastreabilidad, ¿ok? Les decía, todo empezó con el código de barras. Ahora también tenemos códigos 2D, de dos dimensiones, donde podemos tener, bueno, pues mayor información y donde se puede también, digamos que la tecnología implementar de forma más segura. Tenemos algo que le llamamos OCR. OCR es la aplicación conocida como Optical Character Recognition, que son como tal las letras que están impresas en ciertas etiquetas o en ciertos empaques, que como humanos pues podemos leerlos, pero también nuestros equipos pueden decodificar esta información. Es decir, pueden hacer como una captura y entonces, bueno, hacer el reconocimiento de los caracteres para obtener esa información directamente. Contamos también con una tecnología que se llama Digimark, para quienes no la hayan escuchado. Es como un tipo de códigos en marca de agua, en las etiquetas. Esto se usa mucho ya en la parte de alimentos y bebidas, porque todos estos productos, bueno, se pueden llenar todo el empaque, digamos que de códigos, pero en marca de agua, que no afecten la presentación como tal y que nosotros podamos podamos ver como tal el diseño que tienen las marcas, pero que los equipos lectores de códigos puedan leerlo de forma más rápida, ¿no? Realmente, si ustedes van a un supermercado, podrán ver que bueno, los equipos que tienen, de hecho, muchos de ellos son de nuestra marca Datalogic, y podrán ver que las personas que están en el punto de venta, en las cajas cobrando, pueden hacerlo cada vez más rápido sin siquiera buscar el código de barras que tiene un producto, ¿no? Sin localizarlo. Esto es porque tienen esta tecnología Digimark, que realmente todo el empaque puede estar lleno de códigos que, aunque no los percibimos nosotros a la vista, nuestros equipos pueden leerlos. Entonces, se pueden usar también en etiquetas en este tipo de aplicaciones. Patrones es también cierta información que nos puede proveer, en estos empaques, por ejemplo, en estas cajas, donde vemos información importante como es, no sé, en este producto que no se puede exponer a la lluvia, cómo se tiene que estibar, la posición en la que debe de ponerse y, bueno, qué es frágil. Todo esto es información muy importante para los clientes, para las paqueterías, ¿no? Porque, les decía, otro de los puntos que esperamos nosotros como consumidor es que, bueno, nuestros productos lleguen bien, ¿no? Entonces, no queremos que lleguen rotos. Por ejemplo, en esta temporada, si pedimos esferas de Navidad, no queremos que lleguen todas rotas, ¿no? Entonces, esta información que puede venir en el empaque, con ciertos equipos que nosotros tenemos como Datalogic, podemos ver estas patrones y entonces decodificarlos y entonces darles un trato especial, ya con todo el tema de automatización. Etiquetas también muy importantes como es Hazmat, que son etiquetas que pueden tener los empaques donde, bueno, se puede identificar que son productos peligrosos, que son flamables, que pueden ser tóxicos, químicos, etcétera. Entonces, todo esto deben de tener también un trato muy especial. Y, bueno, por último, otra información que es muy relevante para estos clientes, como son las paqueterías, es tener, aparte de la lectura de los códigos para hacer la trazabilidad, pues también tener la información como es de las medidas, la volumetría de los empaques, con lo cual
pueden ellos verificar incluso el monto que están cobrando, o pueden, por ejemplo, en el momento en que van a embarcar esto, o que lo van a poner en trailers, en camionetas, en los medios de transporte, optimizar perfectamente, ¿no? Con toda esta información en un sistema, ellos lo que pueden hacer es decir, ok, voy a enviar todos estos paquetes y viene un camión que tiene esta volumetría o este espacio. Entonces, ¿qué le puedo meter para que no quede ni un pequeño espacio o para aprovechar óptimamente todo el espacio que tengan en la caja, ¿no? Sin, obviamente, sobreestimar y sin tener ese tipo de errores, a lo mejor de que de que no vaya a caber, etcétera. Entonces, todo esto es es lo que nos va ayudando, o lo que va a hacer una diferencia tanto en costos, tanto en tiempo, en productividad, tanto en tener los productos de forma correcta y en las condiciones que esperamos, ¿no? Entonces, bueno, toda esta información que podemos obtener ahora de un empaque es algo que tenemos que usarlo definitivamente. ¿Cómo lo usamos? Bueno, Datalogic, tenemos toda una suite de productos en los que podemos leer esta información. Ok, bueno, para esto invitamos pues al ingeniero Armando Pérez, quien es una persona que tiene muchos años en este medio y muchos años también en la compañía en Datalogic, y quien pues nos va a platicar un poco más directamente de las aplicaciones que podemos ver en los centros de distribución y de los equipos que tenemos en Datalogic. Gracias, Artemio. Excelente presentación, excelentes números que nos comparte Artemio. Antes de continuar con la presentación, quiero comentarles que normalmente, hablando de temas de retail, hemos venido hablando últimamente de temas de multicanal y su evolución a omnicanal, que son todos los puntos de contacto que se tienen con los usuarios finales, pues dentro y fuera de la tienda, ¿no? Pudiera ser en el punto de venta, en un kiosco, en la solución de servicio a domicilio o en el e-commerce, ¿vale? Pero muy, muy pocas veces nos ponemos a platicar de todos los puntos de no contacto con los clientes que intervienen o influyen en mejorar la experiencia de compra. Y tal es el caso del e-commerce. Todas las soluciones que están detrás de esta tendencia para que haya trazabilidad, haya calidad en el surtido de pedidos, haya eficiencia y rapidez, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de todos los productos y soluciones que tiene Datalogic que podemos implementar en esta parte de e-commerce. Adelante, Artemio, por favor. Vamos a compartir la presentación. Ahí están viendo mi presentación, ¿verdad? Ok, listo. Entonces, bueno, les comentaba, mi nombre es Armando Pérez. Mi correo es armando.perez@datalogic.com. Cualquier duda que tengan referente a lo que vamos a platicar, con gusto los podemos apoyar. O al correo de marketing que está pasando en el stream. Ahí viene el correo donde con gusto nos puede apoyar Alejandra, ¿no? Bueno, en la parte de centros de distribución, pues es donde se hace la magia del e-commerce, ¿no? Donde tenemos la parte de recibo, la parte de picking, todo el sorteo, el cross-docking y la parte del DWS, que es lo que platicó ahorita Artemio, que es dimensionamiento, pesado y escaneo. Esto es bien importante comentarlo porque, bueno, a pesar de que Datalogic no tiene la parte de pesado, sí podemos interactuar en soluciones con otros fabricantes para poder automatizar una solución donde podamos tener la lectura de código de barra en cualquiera de las soluciones, la parte de amarrar la parte de pesado y la parte de dimensionamiento, y a lo mejor generar una misma etiqueta, un master label que traiga toda esa información en el pallet, ¿no? Que ya va directamente a un destino final. Y esto es muy importante, sobre todo para toda la parte de,
de cadenas de retail que están surtiendo desde sus centros de servicio a través de couriers que no son directos, sino que son intermediarios, porque muchas veces pueden ellos validar que lo que se está enviando pesa y tiene cierta dimensión para efectos de tarificar un costo y no haya errores humanos o vicios ocultos, ¿no? Entonces, es bien importante que tengan amarrado el WS para efectos de costos y, pues, asegurar una eficiencia, ¿no?, en sus planogramas financieros, ¿no? Tenemos la parte de automatización a través de los sorteadores. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en la parte de, por ejemplo, compañías como FedEx, UPS, DHL, donde de un lado reciben una caja y va pasando por el conveyor y a través de sensores y de lectura de código de barra en nuestros arcos, podemos a lo mejor saber hacia qué puerta tiene que salir esa caja y cuando va en el proceso automatizado a través del conveyor, va a llegar a un punto en el que el desviador se activa porque ya detectó que esa caja va para la puerta 2, que a lo mejor la puerta 2 tiene destino hacia Puebla, ¿no?, por dar un ejemplo, y así van sorteando todas las cajas y los productos a las diferentes puertas hasta ir consolidando un envío, ¿no? Entonces, pasamos también a la parte de surtido de pedidos, que puede ser a lo mejor con un proceso manual, pero que requiere automatización en la lectura de los códigos de barra para asegurar que siempre haya una eficiencia en el surtido de los pedidos y de que no tengamos temas de que el usuario final recibe y a lo mejor está incompleto, ¿no? Que garanticemos que siempre salga todo muy bien en tiempo y forma, para lo cual, pues, hay soluciones inclusive donde se manejan una especie de contenedores pequeños donde se va surtiendo el producto y a través de iluminación, como tipo semáforo, cuando, por ejemplo, está en verde, ya sabemos que el pedido está completo y ya proceden a hacer el empaque y emitir el label para hacer el envío. O procesos donde se requiera a lo mejor tener pues las manos libres para poder interactuar recogiendo los pedidos, entregándolos en la canasta o en el depósito donde se va a hacer esta, este cúmulo del pedido para poderlo entregar, o con lectores de mano alámbricos e inalámbricos para poder tener esta trazabilidad en todo momento, en qué estación o en qué posición está el producto o el pedido que se está surtiendo y pues definitivamente utilizando herramienta tecnológica con Datalogic podemos hacer esto mucho más amigable y sobre todo más eficiente para los operadores y para la solución en general, ¿no? Estamos lanzando este equipo HandScanner que, como lo pueden ver en la imagen, pues ese es muy, muy portátil, es muy pequeño, muy fácil de utilizar. Este equipo realmente pues nos está ayudando a integrar soluciones en toda esta parte de lectura de código de barras en el e-commerce para poder tener una alta definición en trazabilidad, interactuando con nuestras terminales portátiles, como puede ser lo que estamos viendo en la imagen, que es la terminal Memor 10, que es una terminal Android. Podemos interactuar vía Bluetooth, se aparea el equipo, el HandScanner, a la terminal, de tal suerte que podemos hacer la lectura de código de barra y pasarlo a la terminal, ya sea que la terminal esté utilizando un aplicativo o se esté conectando a través de web browser directamente al servidor. En la foto podemos ver que en el mismo brazo tenemos la terminal y tenemos el HandScanner. Esa es una forma de utilizarlo, pero, por ejemplo, ya en la práctica yo recomiendo que de un lado tengamos el HandScanner y del otro lado la terminal, porque de esa forma nos va a permitir manipular mejor las cajas, hacer un proceso de lectura y tener línea de vista hacia la terminal, hacia el display, para ver lo que estamos leyendo, ¿no? Porque a veces si estamos haciendo lectura con el brazo extendido, perdemos de vista lo que tenemos en el display de la terminal. En cambio, si tenemos interacción con ambos
brazos, es más fácil, es más ergonómico, cansa menos a los operadores. Y bueno, este producto les decimos que es de recién lanzamiento en México. Nos pueden buscar para pruebas de concepto sin ningún problema. El equipo realmente lo tenemos ya disponible y es un equipo con un Scan Engine 1 y 2D. Tenemos de mediano alcance y de corto alcance o el estándar. Tenemos las dos opciones y lo podemos tener sin problema a su disposición. En la imagen podemos ver que el estándar range va de 10 a 80 centímetros, ¿sale? Y el mid-range o lectura media va de 30 a 150 centímetros, ¿no? Entonces, tenemos un excelente performance de lectura a distancia con el mid-range y la realidad es que la diferencia en precios no es mucha. Entonces, yo les sugeriría que se vayan directamente con el mid-range porque vamos a tener un excelente performance de lectura, sobre todo cuando tenemos que hacer lectura de corrugados y lo queremos hacer a lo mejor a pie de camión y no tener que sacar las cajas, sino hacer una lectura ahí directo, nos va a ayudar tener este tipo de Scan Engine, ¿no? O en la parte de surtido de pedidos o order fulfillment, hoy en día es fundamental tener las manos libres, ¿no? Contamos con lectores fijos. En la imagen podemos ver nuestra línea de Matrix, el 220 y el 320 también, que es la familia nueva, que nos ayudan a tener una lectura muy eficiente a distancia, pero también con movimiento, ¿no? Con movimiento rápido para poder manipular la caja, ¿sale? Entonces, podemos ya integrar diferentes tipos de soluciones, ya sea con lectores fijos o con el hand scanner o con un lector de mano, para poder interactuar en diferentes puntos del fulfillment, ¿no? Ya sea con cajas o con producto que está por separado para surtir un pedido en particular, sobre todo con productos pequeños, ¿no? Tenemos la parte del put-to-wall, que es lo que veníamos comentando, que es para surtir pedidos ya en un contenedor, a lo mejor de productos pequeños, o también para surtir algún cliente que tiene múltiples sucursales, donde tenemos que asegurar que cada sucursal reciba el pedido en específico que están haciendo de diferentes productos, pues podemos interactuar con este tipo de soluciones, ya sea con escáneres fijos que están a mesa y se hace el surtido, como lo vemos ahí en la imagen con el Magellan 3550, el surtido se hace a nivel mesa, como si fuera una cajera en el checkout, en el counter, empieza a leer los productos, empieza a surtir pedido por pedido o a lo mejor con un escáner inalámbrico para hacerlo más eficiente o donde tenemos productos un poquito más voluminosos o si queremos interactuar a lo mejor con un escáner un poco más chico y tener una solución a manera de kiosco, podemos tener el Magellan 1500. O sea, tenemos todas las opciones para hacer lectura de código de barra y poder empatar este tipo de surtido de pedidos a nivel de rack, a nivel de mesa, etcétera, ¿no? En la parte de almacenamiento e inventario, es muy importante, como les comentaba, asegurar esta parte de DWS por el tema de costos, ¿no? Sale un pallet y tenemos que asegurar que tenemos el peso y las dimensiones, ¿no? Y escaneado los productos que van dentro del pallet para poder garantizar esta trazabilidad y de manera bidireccional inclusive, ¿no? O sea, si podemos leer el master label, saber de manera rápida qué producto va ahí, cuántas piezas y si son bulks, pues también tener identificados los bulks para en todo momento tener una trazabilidad perfecta, ¿no? O si queremos a lo mejor tener un sorteo o un almacenamiento de cosas más pequeñas, pues tener las herramientas para poder hacer esta lectura. Esto se puede hacer con escáneres Power Scan inalámbricos o con la parte de cómputo móvil, ¿no? Mencionamos hace rato la terminal Memor 10. En la imagen estamos viendo la terminal Scorpio X5, que de igual forma ahorita vamos a ver los tipos de Scan Engine que tenemos, pero definitivamente son soluciones que tenemos que tener en todo el proceso de trazabilidad, desde el recibo, en la parte de cross-docking, en la parte de inventario,
en la parte de surtido o de envío a domicilio o de tener toda esa trazabilidad en todo momento, ¿no? En esta parte de inventario, pues es, evidentemente nos enfocamos a tener esta parte de trazabilidad en todo momento, interactuando con los WMS o el Warehouse Management System, ¿no? Entonces, para todo esto, pues necesitamos tener identificados dónde están los productos, en qué posiciones, en qué número de rack, en qué número de posición, ordenadas, coordenadas siempre a través del WMS para, si hay producto que está llegando, saber directamente en dónde lo vamos a estibar o lo vamos a colocar, o es producto que está saliendo para surtir algún pedido, identificar rápidamente en qué posición está ubicado para no tener tiempos muertos. Entonces, esto nos ayuda a tener una alta trazabilidad de los productos para hacer este surtido, ¿no? Y bueno, alrededor de esto, pues hay múltiples soluciones de las cuales ahorita las vamos a comentar rápidamente, ¿no? Puntualmente estamos lanzando la Scorpio X5, la cual es una terminal totalmente de capacidades superiores, es de uso totalmente rudo. La pantalla que tenemos con este equipo realmente de 4.3 pulgadas nos ayuda a tener un mejor display para la consulta de los usuarios. Y tenemos tres tipos diferentes de teclados que también, pues, para todos los gustos de los usuarios o de las mismas aplicaciones, porque no todos los clientes hacen web browsing. Algunos clientes tienen que hacer emulación Telnet y pues la pantalla se va ajustando de diferente forma, y las teclas, que algunas ya vienen preconfiguradas o no según el sistema, pues nos tiene que ayudar a tener una versatilidad, el tener tres tipos de teclado, ¿no? Nos ayuda sustancialmente para poder interactuar con todas las soluciones. Ahora, este equipo es muy importante porque, bueno, viene con una opción de ser wireless charging. Esto es bien importante porque en la parte de cómputo móvil, con el día a día, el desgaste de los equipos cuando se van a cargar, tienen ciertos jackets de contacto que cuando se van a las cargas o a las cunas de carga, siempre este desgaste pues se va deteriorando los jackets, o a lo mejor colocaron los jackets en una mala posición, forzaron el equipo y se dañó, ¿sale? Entonces, eso genera costos de mantenimiento, de que los equipos se vayan a reparación. O hoy en día, por la nueva realidad, estamos viviendo que pues por todos lados están desinfectando cualquier tipo de producto que haya tenido contacto humano. Entonces, la señora de la limpieza puede pasar pues este tipo de líquido para desinfectar, y resulta que si este líquido contacta los jackets, pues pierde este contacto y se pierde la conexión para poder cargar el equipo. Entonces, con esta nueva tecnología wireless charging, nos olvidamos de todo eso, ¿no? Aseguramos bajos costos de mantenimiento y no tenemos problema porque el equipo sea desinfectado, ya sea en su base o en su terminal. Ojo, hay una versión que sí tiene jackets, se manejaría diferente, pero en los números de parte donde manejamos todo como wireless charging, no tenemos ningún tema con esta parte. Tenemos también una flexibilidad muy buena con este equipo, porque tenemos Scan Engine 1D en green laser-like, que es Imager en color verde, solamente lee códigos 1D, y tenemos lectura en 2D de mediano alcance, y tenemos extra long range de largo alcance, ¿no? Entonces, podemos interactuar con cualquiera de las necesidades que requiera un centro de distribución o un almacén para hacer un recibo o un picking o relocalización de producto dentro del almacén, con las diferentes o los diferentes scan engines que tenemos con este equipo, podemos interactuar de manera eficiente. Entonces, parte de los accesorios que tenemos con este equipo, pues tenemos cunas de single slot para una terminal, y tiene en la parte de atrás esta cuna
el slot para poder cargar una batería independiente, ¿no? O tenemos cuneros de 3 para poder cargar al mismo tiempo 3 terminales, o tenemos multicargadores de 4 baterías. Entonces tenemos una versatilidad para poder cargar los equipos de una manera rápida, eficiente, y poder hacer el swap de las baterías en cuanto el equipo pues lo requiera, ¿no? Esto es bien importante. Y el equipo puede venir con o sin el pistol grip. Esto depende de la configuración que requieran. Yo normalmente requiero que o sugiero que los equipos los configuren con el pistol grip incluido. Sin embargo, hay algunos usuarios que les es más fácil trabajar como si fuera handheld sin el pistol grip, porque a lo mejor operan a nivel de piso y no operan con racks, ¿no? Pero cuando estás a lo mejor leyendo hacia racks, hacia arriba, o estás en el montacarga, siempre va a ser más fácil utilizarlo con el pistol grip porque te da mejor línea de vista en la lectura, ¿no? Tenemos la parte del rubber boot, siempre se recomienda. En la parte de uso rudo, sabemos que la operación en los centros de distribución, pues todo el mundo anda con las prisas para surtir, entonces puede haber errores humanos de que se caiga el equipo, entonces siempre recomendamos que vaya con su rubber boot. Adicional, y hago un comercial para la parte de las garantías que maneja Datalogic, el Easy of Care, que tenemos garantías para renovación de 1 año, garantías de 3 años y de 5 años, con Service Level Agreement de 5 días de tiempo de respuesta. Y esto es bien importante, porque Datalogic es un fabricante con centro de servicio en México. Estoy hablando particularmente de México, donde si un equipo tiene un contrato Easy of Care de 5 días por 3 años o 5 años, si llega a fallar un equipo, cuando recibe el centro de servicio el equipo, se repara, tiene 5 días para repararlo y regresarlo a cualquier punto a nivel nacional dentro de la República Mexicana, sin costo para el cliente final o sin costo para el intermediario. Ya está embebido este costo en lo que se paga de contrato. Entonces, realmente es muy eficiente tener esta cobertura. Y adicional, le podemos agregar que sea comprensiva, ¿no? Que no solamente cubra defectos de fábrica, sino que cubra otro tipo de incidentes, que más a detalle se pueden comentar a través de correo. Pero dejamos muy bien cubiertos a los clientes con este tipo de garantía. Y bueno, en la parte del Screen Protector también se recomienda mucho, sobre todo cuando tenemos displays pues arriba de 4 pulgadas, siempre tengan el protector de pantalla. Y lo que hacemos es, cuando generamos las cotizaciones, metemos todos los accesorios o los part numbers para entregar un producto pues llave en mano y cubierto perfectamente, ¿no? Para que todas las soluciones de que estamos platicando del e-commerce tengan a bien generar la magia que se requiere para tener asertividad, para tener eficiencia, etcétera, pues requerimos de trabajar con nuestras empresas, digamos, hermanas o amigas, para asegurar que todo esto suceda. Por ejemplo, voy a ir de abajo hacia arriba de lo que estamos viendo, ¿no? En la parte de seguridad, Datalogic ofrece 2 aplicaciones que no son de Datalogic, sino son de otro proveedor, como SureLock y SureFox. Esto por si queremos a lo mejor trabajar las terminales como modo kiosco, o queremos limitar o controlar que los usuarios solamente tengan acceso a 2 tipos de aplicaciones, o que tengan solamente 2 salidas a internet, y podemos delimitar sin costo adicional, porque ya estas aplicaciones vienen en licenciamiento básico, embebidos en los equipos. Podemos brindar este tipo de soluciones de una manera muy rápida, ¿no? Ahora, en la parte de desarrollo, pues tenemos una suite donde los usuarios finales o los partners pueden entrar y pueden descargar, por ejemplo, la parte de Xamarin, ¿no? Para hacer a lo mejor alguna compilación de su aplicativo hacia las terminales Datalogic.
y pues tienen este acceso o este repositorio de aplicaciones para que puedan desarrollar, ¿no? Sin ningún problema. En la parte de emulación de Telnet, pues trabajamos muy de la mano con nuestros amigos de Ivanti, con la parte de Wavelink, o con nuestros amigos de Staylink, con la parte de SmartTE. Y esto es bien importante porque muchos clientes trabajan directamente conectados a los servidores, ¿no? Entonces, ya muchos de ellos ya tienen equipos de base instalada con cualquiera de los dos emuladores. Y, pues, bueno, Datalogic es compatible con ambas compañías, con ambos emuladores. Y la verdad es que trabajamos muy bien con ambos, ya sea en la parte de Android o en la parte de Windows, porque es importante comentar que tenemos clientes que nos dicen, ¿sabes qué, Armando? No nos queremos migrar todavía a Android. Nosotros tenemos la opción de asegurar un periodo todavía adicional en Windows, ¿no? Y lo podemos hacer de la mano con estos players como Staylink o Wavelink, asegurando longevidad todavía un poco más en la parte de Windows, ¿no? Aunque sabemos que la tendencia sea Android, ¿no? Y luego, en la parte de MDMs o Mobile Device Management, pues trabajamos con SOTI también, excelente apoyo que nos da la gente de SOTI, igual con Ivanti, con Wavelink, con AirWatch y 42 Years. ¿Esto para qué nos sirve? A lo mejor las áreas de sistemas quieren hacer alguna actualización remota, lo pueden hacer a través del Wi-Fi sin ningún problema en una locación actual o remota sin ningún problema. Lo pueden hacer a través de este tipo de MDMs o si requieren a lo mejor instalar un nuevo aplicativo o si requieren hacer alguna actualización que quieran hacer en la terminal para definir privilegios, lo pueden hacer a través de estas soluciones. Y algo bien interesante que tenemos, sobre todo para la parte de soporte, la parte de setup, la parte de configuración, Datalogic tiene su aplicación que se llama Scan to Deploy, que si no la conocen, yo los invito a que tengan la experiencia de descargarlo y de empatar sus terminales en la misma red de Wi-Fi, porque puedes interactuar, puedes administrar la terminal, puedes sacar tus configuraciones, por ejemplo, puedes activar códigos que no vengan de fábrica activados, como puede ser un entrelazado 2D5, o si vas a leer corrugados que necesiten cierta longitud, puedes configurar la longitud 1 y la longitud 2, dependiendo del tipo de corrugado que sea, y lo puedes hacer desde Scan to Deploy, bajarlo por Wi-Fi a la terminal, y después, posteriormente, pues puedes clonar todas las terminales si estás comprando equipo nuevo sin tener que ir configurando uno a uno. Ya tienes tu configuración y lo puedes y puedes clonarlas, ¿no? De alguna manera, con lectura de código de barra que te genera Scan to Deploy o con el config file que también puede interactuar, como lo quieran hacer. Entonces, altamente recomendable que conozcan esta aplicación. Y bueno, avancemos un poco más con esta parte de e-commerce. En la parte de los centros de distribución, pues es muy común que tengamos los montacargas, ¿no? Entonces, están manejando la parte de pallets. ¿Cómo podemos leer esta parte de los pallets? Bueno, tenemos una solución que va de la mano con nuestra terminal Rhino, que es una terminal pues de uso rudo, totalmente hecha para resistir el movimiento. Tenemos algunos clientes que en su momento cotizamos este tipo de equipos y nos dijeron, ¿sabes qué? La tendencia es irnos por tablets, ¿no? Entonces, se fueron por tablets y ahorita están pues ya cambiando todo eso porque no eran tablets de uso rudo. Este equipo verdaderamente está hecho para aguantar el movimiento en todo momento que genera las vibraciones del montacarga, ¿no? O a lo mejor el golpeteo por estar subiendo y bajando los pallets, o inclusive de estar entrando o a cámaras frías o a lo mejor a un contenedor directamente entrar con el montacargas y hay cambios de temperatura, ya sea para arriba o para abajo. Entonces, este tipo de equipos está hecho para aguantar ese tipo de condiciones hostiles. Y, bueno, pues nuestra terminal Rhino se le puede adaptar
los scan engines ya sean fijos, como por ejemplo la familia Matrix que vemos ahí en la en el slide, o el DC 5100, podemos interactuarlo con nuestra terminal Rhino, pero también le podemos agregar a lo mejor un power scan y lo podemos alinear de manera inalámbrica con un scan engine que tenga, que sea extra long range, para que pueda yo hacer la lectura arriba del montacargas sin tenerme que bajar, ¿no? O a lo mejor podemos interactuar con cómputo móvil, ¿no? En todo momento tenemos las soluciones para los forklifts o montacargas, no hay ningún problema. Comentaba de la parte del Magellan, del Power Scan Auto Range, que pues es un scan engine que nos permite leer a distancia e interfazarse con la parte de nuestra terminal Rhino, ¿no? Tenemos una familia bien interesante de Power Scan. Los que conocen Datalogic desde hace mucho tiempo, pues saben que este equipo es un equipo estrella, es un equipo ganador, yo lo diría así. De entrada, tenemos versatilidad en la parte de scan engines, ¿no? Yo les platicaba que tenemos, por ejemplo, en la Scorpio, un scan engine que se llama Green Laser Like. Es un scan engine de color, con haz de luz de color verde. Es uno de, y es Imager. De la misma forma lo tenemos también aquí en el Power Scan 9100 y lo podemos tener alámbrico o inalámbrico, ¿no? En la parte de, hablando de códigos de barra 1D o de lectura de 1D, tenemos este tipo de scan engine, pero también tenemos un scan engine auto range que es el Power Scan 9300, que nos permite leer a distancia códigos 1D. Ahora, la tendencia es que ya los almacenes están mezclando códigos 1D y 2D, entonces también tenemos la familia 2D que maneja Scan Engine White Illumination, que te permite leer tanto 1D como 2D en corta distancia, pero ahora también tenemos el nuevo Power Scan Auto Range, que nos permite leer también a larga distancia, ¿no? Códigos de barra 2D o 1D también. En esta suite de Power Scan también tenemos la opción de Direct Bar Marking, ¿no? Cuando los códigos de barra están marcados ya sea con láser o están marcados con con otro tipo de tecnología directamente sobre los componentes, sobre las partes, necesitamos que el scan engine sea DPM o Direct Bar Marking. Y antes de pasar al siguiente slide, les quiero confirmar por qué la magia de este tipo de equipos. Bueno, hoy en día pues sabemos que estamos viviendo un shortage, por ejemplo, en la parte de componentes Bluetooth. Estos equipos en la parte inalámbrica, hay una versión que es Bluetooth y lleva ese componente, pero Datalogic también tiene su propia tecnología en Narrowband, que es Star Radio, y tenemos en 433 MHz, que es la europea, y la 910 MHz, que es la americana. En México podemos utilizar las dos. Entonces, tenemos múltiples opciones para entregar soluciones, ya sea en Bluetooth o en Star Radio en México, ¿no? Entonces, los invitamos a conocer un poquito más de esta tecnología inalámbrica Narrowband Star Radio, porque definitivamente somos los únicos en el mercado y somos líderes en esta tecnología inalámbrica. Star Radio es propietaria Datalogic de esta tecnología, entonces podemos apoyarlos con los proyectos, ¿no? En la parte de Home Delivery tenemos la parte de podemos tener procesos automatizados a través de un túnel, como lo vemos en la imagen, donde tenemos a lo mejor amarrado un dimensionador con un escáner, ¿no? Donde estamos haciendo el DWS, como lo comentamos hace rato, o tenemos soluciones a pie de camión ya para que el parcel se lleve el producto, o tenemos el cross-docking, ¿no? Pero siempre tenemos que tener trazabilidad de los productos a través de la lectura de la etiqueta
en todo momento, ¿no? Para garantizar en qué momento salió del almacén, del centro de distribución, en qué momento ya es responsabilidad de la mensajería o de la paquetería, etcétera, ¿no? Y tener todo muy bien alineado para asegurar que los productos lleguen en tiempo y forma con los clientes, ¿no? Y tenemos las soluciones, ¿no? Ya para hacer la entrega a domicilio, la parte de cómputo móvil con nuestras terminales Memor 10, que son equipos realmente también muy, muy robustos, que pueden trabajar dentro de cuatro paredes con Wi-Fi, pero también fuera de cuatro paredes con tecnología 3G y 4G a través del SIM celular que se le pone en el slot de los equipos. Entonces, tenemos un equipo totalmente muy versátil para trabajar en la parte de entrega a domicilio o home delivery, ya sea para la parte de retail, la parte de cualquier tipo de e-commerce a través de las paqueterías, ya sea directas o indirectas, ¿no? Este tipo de tecnología nos permite pues trabajar, ¿no? En la ruta, tener a lo mejor una aplicación que nos ayude a tener geolocalización y que podamos a lo mejor tener bien identificados a los camiones o a los transportistas, a ver en qué ruta van, que no se desvíen, o a lo mejor podemos trabajar con aplicaciones que tienen geocercas, ¿no? Que no solamente te designan la ruta, sino que también te va armando una ruta para múltiples entregas y de esa forma hacen más efectivo el surtido de pedidos a domicilio, ¿no? Entonces, tenemos un GPS asistido en los equipos para poder interactuar de mejor forma con estos navegadores, con estos buscadores geográficos, y tenemos también la parte de Bluetooth, por si a lo mejor queremos, en el momento de la entrega, queremos a lo mejor imprimir algún ticket de recibo o alguna etiqueta o lo que sea para dejar la transacción lista de que el cliente pues recibió, podemos interactuar con impresoras portátiles, ¿no? A través de Bluetooth, o a lo mejor si fuese el caso de que el cliente quiere pagar en el momento estando en domicilio, a lo mejor a través del aplicativo y integrándose o apareándose vía Bluetooth con una TPV, pudiera recibirse la transacción a través de la terminal bancaria, interfazada con la terminal Memor 10. Obviamente se necesita la solución detrás de todo esto para poder hacer esta entrega, ¿no? Con cobro. Tenemos en la imagen nuestra terminal Memor 10 que pueden ver sin ningún problema, donde este equipo pues, es de los primeros que lanzamos siendo wireless charging, ¿no? Entonces, es un equipo de 5 pulgadas, ¿sale? En cuanto al display, y pues es de uso rudo y resistente, tiene IP o sellado contra polvo y humedad IP65. Altamente recomendable para todos los procesos de couriers, ¿no? Y entregas a través de los parcels. Tenemos un portafolio bien interesante, bien completo de Datalogic, que es desde la parte de inbound, inducción, sorteo, outbound y la parte de picking o pickup y la parte de servicio a domicilio, donde podemos tener soluciones fijas, soluciones móviles, ¿no? Que permitan a los usuarios interactuar en el almacén, en los diferentes puntos o en los centros de distribución, ya sea de manera manual o de manera automatizada a través de los procesos que se requieran. Entonces, es bien importante que ubiquen a Datalogic en todos estos puntos que son muy importantes para mejorar la experiencia de compra de los usuarios finales a través del e-commerce, porque tenemos las soluciones, ¿no? Entonces, bienvenidos. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Gracias, Artemio. Gracias, Alejandra. Estamos a la orden. No sé si quieres comentar algo, Artemio. Sí, claro. Digo, agradecerles a todos por haberse unido a este live. Esperamos que haya sido de gran utilidad la información que compartimos. Realmente, como les comentábamos, son todos estos procesos que a veces no vemos, pero que están detrás de los pedidos que hacemos en línea.
Entonces, les invitamos a que, bueno, nos dejen cualquier comentario que tengan, preguntas, acá que compartan este video, lo pueden ver, ahí se va a quedar grabado nuestro canal de YouTube, entonces lo pueden ver después. Si tienen a lo mejor algún cliente o algún partner, lo que sea, que esté interesado en estas soluciones y que no sepa pues cómo hacerlo, nosotros somos realmente consultores para apoyarles y para desarrollar estas aplicaciones. Entonces, bueno, ahora que pidan, no sé, en estas temporadas, los regalos, cualquier cosa, acuérdense que detrás de todo esto está Datalogic, ¿ok? Seguramente en toda esa cadena hubo un dispositivo de nuestra marca que estuvo involucrado, que estuvo ahí leyendo. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Armando, súper buena la información. Gracias por toda la experiencia que nos compartes. Y, bueno, les decíamos, queremos ser sus consultores realmente en esta parte para que se acerquen a nosotros, tanto los clientes y demás, y podamos recomendarles el mejor producto. Bueno, pues muchas gracias. Nos despedimos. Nos vemos, Armando. Esperamos pronto tener otro live. Cuídense mucho y, bueno, gracias por conectarse. Gracias. Hasta luego. Bye, bye.